Buenas, soy el Berserker Manco y estamos aquí en el torneo Total War de Attila. Esta vez, otra vez en la modalidad 2 vs 2. En esta repetición de la batalla se enfrentan. Estos son los visigodos y... Vale. Este se llamaba Magic. Magic con los unos blancos, acompañado por Cebrián, que va con los visigodos, contra José y García, que va con los romanos occidentales, que a su vez va acompañado por Kaka de Diplodocu, que va con los ostrogodos. Pues bueno, el ejército de los unos blancos básicamente como lanceros en la parte delante para apoyar a la caballería, una línea de espada un poquillo mediocre, y en retaguardia ya como reserva los guardianes del Hindu Kush, o sea hachas, pero hachas achotes más que hachas. Estos van acompañados por el visigodo, que va con un montón de honderos, que luego tiene una línea de espadas normales, acompañado sí por guerreros tracios, o sea tropas con falcata de Acia, que no los tienen en primera línea porque se comería mucho las hostias, pero las tienen en retaguardia para entrar cuando sean precisos. Y todo esto acompañado por un montón, pero un montón de caballería, lanceros godos, nobles germánicos. Un montón de caballería y no mala, Luego, el ejército de José y García. Balistari de élite, balistari de élite y balistari de élite. No creo que sea una tontería que diga que creo que José y García usa el mismo ejército tanto en el Rome como en el Attila. No por las unidades, o sea, pero sí por el desplazamiento, o sea. Cuando en el Rome usa tres arqueros de estos persas, aquí usa tres balistari y los pone en el flanco, igual que me hizo en la batalla a mí. Luego élite palatina, élite palatina, élite palatina y élite palatina. Un ejército de choque con Roma. Que digo yo, que si te enfrentas a visigodo y a uno, a ver, te pilla un poquito de lanza. Y ya caballería, caballería de la buena, escuelas palatinas y catafractos. El general está en Magister Miguelito, vale. Luego el ostrogodo tiene un huevo, pero un huevo de arqueros. ¿Cuántos son? Seis arqueros seguidos por una línea de lanceros germánicos, o sea... Sí, lanceros medio pesados. Y todo esto seguido por un... No me jodas, madre mía de mi vida. Una línea entera de juramentados tracios. ¿Cuántos son? 1, 2, 5 juramentados tracios. Juramentados tracios lo rompen todo, pero... Que como te pille caballería o algún... Es que te revientan vivo. Y de caballería... Ay, tiene 3 de caballería buena. Y aquí estas hachas. Guerrero germánico de mierda. Ya ve, estas tropas de... Sí, forajidos. Para intentar pillar desde atrás a los trogodos. Bueno, le damos al play. Vemos cómo el visigodo se mueve. Romano. Mantiene posición. El uno también. Por ahora solo se mueve el visigodo.
Y es que también el señor Visigodo ahora mismo lo tiene muy fácil, pero muy fácil. Nada más que tiene que colocar la caballería. No tiene lanza, eso es una putada, pero pones la línea de caballería, pones delante los honderos, empieza a vapulear a los balistari. Y una vez te pelas a los balistari, ya tienes la batalla hecha. Aquí este mueve las tres de caballería. Como estas no lleguen pronto, se las petan. Ah, no, que son arqueros. Pues entonces nada. Empezó la lluvia. Aquí ya se han desvelado la posición de esta gente, me parece. No, todavía no se han percatado. Todavía no se han percatado de la presencia de estas dos unidades de caballería. Y aquí imagino que el ostrogodo intentará usar su superioridad de proyectiles, su abrumadora superioridad de proyectiles. Aquí porque se ha retirado. No entiendo. Avance, señor. Bueno, aquí ya no me lo pensaría yo dos veces. Focus con los honderos a los balistari y lanza cargas de caballería. ¿Qué capacidad tiene por lo menos? Lo malo que te pillaría después la caballería de los romanos, así que tampoco se la puede jugar mucho. Lo que no sé cómo coño no han visto todavía estas unidades de la punta. O no se darían cuenta. O todavía no les marcarían el mapa. Bueno, vamos. Empieza el combate. Madre mía, las ballestas. ¿Cómo se notan las ballestas? Joder. Han fusilado una unidad de tal manera que la han dejado en 17 nada más que de las hondanadas. Madre mía, de la madre hermoso. Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo. Pero bueno, eso le ha servido. Para desorganizar las ballestas. Razón que ahora está haciendo que las ballestas estén siendo fusiladas. O sea, le salió worth it. Se retira evitando la infantería. Y a la caballería. Están atacando a nuestros aliados. ¿No deberíamos ayudarles? Aceleramos un poco. Y aquí sigue lo mismo. Intentando darle con los honderos a las ballestas.
Y aquí el uno blanco se retira un poco más. Intenta recalcular la posición para estar, para no estar muy lejos de su aliado. Están intentando acabar con nuestro general. Y ojo porque estas tropas ya están en posición. Ya solo hace falta que empiece el combate por aquí. Y ala, al ataque, aunque creo que ya les han visto. Ah, pues no. Madre mía. ¿Por qué vuelven a retirarse, joder? Eso es campeo. Oh. Lo que no entiendo es el uno blanco. Vale que tenga él superioridad en proyectiles, pero es que tampoco te puedes retirar hasta el fondo del mapa, donde tienes la puta colina. Que se supone que es un... tiene que ser una partida igualitaria, ¿sabes? No usa la colina como te salga los cojones. Con todo el respeto. Hay que luchar en igualdad de condiciones. Lo que no puedes hacer es esto. Quedarte atrás, encerrado. Que no. Esta vez lo voy a dejar pasar, pero como lo vuelvan a hacer, me voy a ver obligado a banearlo del torneo, o que pasen los otros. Con razón es tan larga la puta batalla. Madre mía. Ay, coño. Hasta que al final ya se deciden por combatir, ¿no? Bueno, el uno blanco parece que no. Parece que el uno blanco está acojonado. ¿Qué coño está haciendo el uno blanco? Por favor. Madre mía. Las unidades enemigas se han reagrupado y vuelven a la batalla. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzoso. Oh. Si es que esto me enerva la sangre. Que retire todo el puto ejército a la colina. ¿Cuál ratilla? Porque eso, con todo el respeto del mundo, eso no tiene otro nombre que sea un poquillo rata, ¿eh? Pues si te, ganan en arco, pues lo que tienes que hacer es evitar los arcos. ¿Y cómo los evitas? Pues a la carga. ¿Tienes superioridad en caballería? Usa esa superioridad, chacho. Y además, los arcos hacen que te maten a las a los hombres tribales, o sea, a las tropas de mierda. Pero cuando ya llega ya te has cargado todos sus arcos. Pero bueno,
El romano ha muerto. Ya es imposible que no haya un dos para dos. Ha sido asesinado. ¡Excelente! Y ahora vamos a ver el despliegue para el 2 contra 1. Se recuerda que en el torneo el 2 contra 1 sí está permitido solo cuando solo queda uno de esos dos enemigos. Es que es increíble. Aún así sigue retirándose. Madre mía del amor hermoso. Increíble. Es que ya que le queda para llegar a la puta esquina del mapa. Y al final el que ataca, el que acaba atacando es el visigodo. Atentos a eso, Ya debería el de los unos haber atacado con toda la infantería de golpe. Porque aquí entras y ya se hace ahí un picadillo que te caga. Pero bueno. Estos hombres han abandonado las armas y están huyendo. Se deciden por atacar. Pues que ataquen. Ahí va el combate de infantería. Madre mía, oh, qué dolor. Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo. Madre mía, los ostrogodos. Los juramentos ostrogodos están chetos. Cómo han roto las líneas. Lo que pasa es que tienen para recomponerla. Tienen tropa de sobra. Los visigodos. Que si no... Han abandonado las armas y están huyendo. El enemigo está perdiendo terreno. Y bueno, ya poco queda para comentar de lo que queda de la batalla. Básicamente cargas de caballería por detrás, infantería por delante. Así es como se mata la infantería machete. Pero eso sí, ya acaba un poquito decepcionado. Eso de campear del uno blanco. Vale que el visigodo se ha retirado, pero al final ha atacado, coño. Pero es que el uno blanco ha sido retirarse, quedarse ahí en parapetado. Y una vez que avanza un poquito el ostrogodo, se ha parapetado en la montaña más atrás. Madre mía, qué tío más guarro. Y así es como termina. Victoria pírrica para los visigodos. Ganan Cebrián y Magic. Bueno, se despide, voy a ser que manco. Un saludo. Adiós.